is a recognized Matisse specialist, author of the books Con las últimas páginas de José Martí, José Martí en 1895, and Luz al Universo, and most recently a beautiful book that just came out called Domingos de Tanta Luz, which follows the last 20 Sundays of Martí's life in 1895. It's really gorgeously written book. In 2010, he founded the Revista Surco Sur, which is a journal dedicated to Latin American art and literature here in Tampa, housed at the University of South Florida, where it's published both digitally and in print. He is, very importantly, the Spanish language editor of La Gaceta newspaper in Tampa, our nation's only trilingual newspaper. And he essentially writes the entire Spanish section on his own. I also would like to add the fact that Gabriel knows more about Martí than just about anybody I've ever met. And so those of you who have very esoteric and obscure questions about Martí that I couldn't answer last class, now this is a good opportunity. If anybody knows the answers to those questions, Gabriel would. I'm going to do my best as a simultaneous interpreter, but meanwhile, let's please welcome Gabriel Carapaz. Muchas gracias, buenos días. Es un enorme placer para mí estar con ustedes en la mañana de hoy. Sé que son profundamente martianos. Debo aclarar que todas las cosas que dio Jen del currículum no me alcanzaron para aprender un inglés con el que me pueda comunicar con ustedes. All the things that I mentioned in the introduction do not include the sad fact that he wasn't able to master the English language. Me van a disculpar, yo voy a hablar en español, voy a tratar de hacerlo con la mayor lentitud posible y tendré los servicios del excelente traductor. I won't translate the last one. También quiero que la intervención de hoy por la mañana sea lo más interactiva posible, de manera que ustedes puedan ir preguntando en la medida que avanza la exposición. I want this to be as interactive as possible, so feel free to ask questions as I move forward through my presentation. Thank you. De manera que pueden interrumpir, preguntar de los temas que estamos tratando o algo paralelo a cualquier tema relacionado con José Martí. Feel free to intervene with whatever questions or comments you'd like to make. El tema que vamos a tratar en la mañana de hoy es la respuesta de Tampa a José Martí. This is the topic today, Tampa's response to José Martí. Parece muy abierto el tema, porque cuántas cosas se podrían decir, cuánta amplitud puede tener un tema que encierre toda la respuesta de su tiempo, de su época y hasta hoy que ha dado la ciudad de Tampa a José Martí. Could appear to be a very broad topic, considering that it covers Tampa's original response to Martí all the way through to today and all its different facets. Pero específicamente vamos a trabajar esencialmente con tres temas centrales. These will be the main topics of the presentation. El primero, antecedentes de la visita de José Martí a Tampa. First, the antecedents of Martí's visit to Tampa. Anoche, en una preciosa conferencia, Emiliano Salcines nos hablaba de las visitas que realizó José Martí a Tampa. Last night we heard about some of the and the wonderful presentation by Judge Salcines of some of the activities that were occurring here before Martí's arrival. Desde la primera visita, que como todos sabemos, es del 26 al 28
de noviembre de 1891. Starting with the first visit on, from November 26 to 1891. Es importante saber cuáles son los antecedentes de esa visita. It's important to know what was happening prior to that visit. ¿Quién es el hombre que llega a Tampa y qué experiencia tenía en el movimiento revolucionario cubano? Who was the man who arrived in Tampa on that day, and what was his prior experience with the revolutionary movement? Un movimiento revolucionario que hasta ese momento está marcado por el fracaso. Up until that moment, all the revolutionary movements had failed. Y está marcado por el fracaso porque en 10 años de guerra, desde 1868 a 1878, no pudieron conseguir la independencia que se propusieron. It's a revolutionary movement that's marked deeply by the experience of failure, especially after 10 years of war from 1868 to 1878. El trauma que dejó la paz del San Juan. The trauma of the San Juan Pact that put an end to the 10 years of war. En 1878, cuando después de 10 años de guerra, de sacrificio, de tantas muertes, no habían conseguido cumplir con el sueño de la independencia. It was a traumatic truce, given the amount of destruction and death that had occurred over those 10 years. La independencia, como sabemos, era completar la liberación de Hispanoamérica de la metrópoli española. The goal of the liberation movement was to las únicas colonias que quedaban en América después de las guerras continentales de la época de Bolívar eran Cuba y Puerto Rico. Given that Cuba and Puerto Rico were the last Spanish territories, colonies in the Americas. Entonces la tarea que se proponen los independentistas cubanos junto a los puertorriqueños de alguna manera fue la liberación de estas dos islas. So the main goal of these various revolutionary movements was the liberation of both Cuba and Puerto Rico. Por eso lo vamos a ver más tarde en la conferencia. La propuesta de Martí es conseguir la independencia de Cuba, pero también auxiliar, es la palabra que utiliza, auxiliar la de Puerto Rico. So Martí's goal is not only the liberation of Cuba, but to assist, and those are the words that he uses, to assist in the liberation of Puerto Rico. Es importante saber que cuando Martí llega en 1891 a Tampa, él mismo ha participado en los principales planes independentistas que se trazaron los cubanos después de 1878. It's important to keep in mind that when Martí arrives in Tampa in 1891, he's already participated in the various revolutionary attempts. Attempts at revolution that had occurred after the end of the 10 years war up until 1891. Es decir, después de la paz del San Juan. After the truce of San Juan. No habían pasado unos días de la firma de la paz en el San Juan, que como sabemos, uno de los grandes generales que protesta y no está de acuerdo con ella es Antonio Maceo con su famosa protesta de Baraguá. Within days of the end of the 10 years war, there were already uprisings, for example, of Antonio Maceo, who refuses to surrender. Pero desde terminar la guerra, ya un grupo de independentistas, un grupo de patriotas cubanos, están intentando organizar la guerra otra vez, desatar la guerra nuevamente. So immediately after the end of the 10 years war, new groups arise trying to restart the war. Por eso, al año siguiente de comenzar, de terminar la guerra del 68, en 1879 a 1880 se da otro proceso, es decir, otro intento independentista donde sí participa José Martí. So there's within a year another war, the Guerra Chiquita, in which Martí participates in the organization. Es la primera vez que él está alrededor de las grandes figuras de la independencia cubana
en un proyecto independiente. It's the first time that Martí is involved with the leading generals and leaders of the 10 years war. Recuerden que en los años de la Guerra Grande, él, aunque no participó directamente, fue una víctima, de alguna manera, de su ideario independentista. It's important also to keep in mind that even though he wasn't a combatant in the 10 years war, he suffered the effects of that war through his imprisonment and exile. Cuando a los 16 años es hecho prisionero, se le es encarcelado, y es después de 6 meses de prisión expulsado de España, deportado de España, es justamente por su inclusión, por su simpatía con el movimiento independentista cubano. It's his sympathies and involvement with the independence movement that leads to his arrest and imprisonment and exile to Spain when he's 16 years old. En ese momento está ocurriendo la Guerra Grande. In the middle of the... Son los años que él pasa en España y que los aprovecha muy bien formándose como intelectual. The years he spends in Spain are the years that he spends forming himself as an intellectual, educating himself. En muy poco tiempo y con recursos en 2 universidades españolas, la de Madrid y la de Barcelona, se gradúa de Derecho, se gradúa de Letras y Filosofía, y también aprende varios, empieza a aprender otros idiomas. El inglés ya desde Cuba, desde niño prácticamente, lo estaba estudiando. Así se está formando. In Spain, in two different universities, he completes his degrees in law and philosophy and literature and begins to learn other languages, even though he had already begun learning English in Cuba as a young boy. Cuando regresa a América, en 1876, después de pasar por México, por Guatemala, es el tiempo en que se termina la guerra, en el 78, y él regresa a Cuba en 1878, ya casado. So he, in that time, it's also the time that he travels through Mexico and Guatemala and gets married, and he returns to Cuba in 78 upon the end of the war. Tiene entonces 25 años. He's 25 years old at that time. E inmediatamente se le regresa a Cuba, porque ha terminado la guerra, en 78, puede regresar a Cuba. Y al año siguiente, cuando empiezan a preparar la guerra chiquita, él se mezcla inmediatamente en una de las conspiraciones que se están dando en La Habana. So as soon as he returns to Cuba, he begins being involved in the organization of this Guerra Chiquita, this small war that que es donde conoce a Juan Gualberto Gómez, que anoche se estuvo hablando por el tabaco que mostró el maestro Salsina. This is when he meets one of his closest collaborators, Juan Gualberto Gómez, who is the one that receives the cigar with the order of the lanzamiento. Vuelve a ser prisionero. Again, imprisoned again. Vuelve al destierro. Exiled again. Y del destierro regresa enseguida a Nueva York en 1880. And so in 1880 he immediately returns to New York. En ese momento que él regresa en 1880 a Nueva York, todavía está en vigor la preparación de la Guerra Chiquita. So when he gets to New York in 1880, they're still preparing this second war, known as the Sí, el movimiento para el que él había estado conspirando está todavía vivo, y el jefe de ese movimiento es Calixto García. And the leader of that movement for the second war is Calixto García. Calixto García. Es interesante que este hombre joven, con 27 años entonces, desconocido por los grandes líderes del 68, sin una trayectoria dentro de las filas independentistas cubanas, cuando la Guerra Chiquita no avanza y las dificultades no permiten que se convierta en un movimiento coherente y triunfal, es muy interesante que al hombre que le corresponde decir se acabó esto fue a José Martí. Very interesting to keep in mind that though he was 27 years old, no, it's and he wasn't an important figure in the 10 years war. That when the decision comes to end this movement, that it's Martí who's the one whose will is imposed to put it into this project. So how he acquires that sort of cachet. Él llega a Nueva York, se mezcla con los dirigentes revolucionarios, y muy pronto es vicepresidente de la Junta Revolucionaria. Que hay en Nueva York, que es la que está desde Nueva York
dirigiendo los movimientos de Calixto García. And so very soon he becomes the vice president of the Revolutionary Councils of New York, you know, that are organizing these. Y aunque ya se han alzado un grupo de hombres en Cuba y hay algunos frentes de lucha dentro de Cuba en ese momento, es decir, hay campaña, algunos me dicen, el que se da cuenta que eso no tiene resultados es Martín. And while he's there doing this work, there are still skirmishes and uprisings occurring in Cuba. But Martí is the one who concludes that it's a useless exercise, that it's not going to succeed. En ese momento, él escribe una carta a el último de los alzados, que es el general Julio Núñez. At that moment, he writes an important letter to the last of the rebel generals in Cuba. Y toma sobre sí la responsabilidad histórica de decir, de dar la orden a Núñez de que abandone las armas. And he takes on the responsibility of being the one to send the order to Núñez to cease hostilities. Es una carta de 1880, de noviembre de 1880, y donde le dice que deponga las armas, que no hay manera de seguir con ese levantamiento. That letter was written in November 1880. Me he detenido en esto porque creo que no va a la pizarra conmigo. Es decir, la responsabilidad más grande que él toma es que lo culpen a él de haber mandado al último general a deponer las armas. The responsibility he takes on is the danger of being of Martí being accused of being the one who put an end to the an independence war in Cuba. Sería bueno que miraran en el epistolario de José Martí esa carta de noviembre de 1880 al general Emilio Núñez. And that makes that's an important letter to look at, the letter that he wrote to General Núñez. No sé si le han sugerido el mejor epistolario que se ha publicado de José Martín, el de Salvador de García Pascual. There's recommended the best collection of Martí's correspondence, Martí's letter, written by quién? Sí, es un epistolario en 5 tomos, el más completo hasta hoy, el más completo de los epistolarios que se han publicado de José Martín. Es un epistolario comentado, Salvador García Pascual. Salvador lo publicó García en Cuba Ciencias Sociales en 1991. 1993, perdón. Lo publicó Ciencias Sociales, pero es sumamente valioso porque desde sus primeras cartas conocidas a la madre, la carta esta de Anábala cuando era un niño, hasta la última carta que él hace el día que muere, si la carta Mercado y la nota que le manda Máximo Gómez esa mañana del 19 de mayo, no solamente García Pascual, que dedicó más de 20 años a este trabajo, sino que está muy comentado. Es decir, los nombres que él menciona, los lugares, es decir, es un epistolario crítico, comentado por García Pascual, y lo sugiero. It's recommended as a 20-year project. It includes his entire correspondence from his very first letters to his mother in Havana when he was a kid to his last letter to Mercado, and on top of that it's annotated and critically edited, so it's an extraordinary resource. ¿Está incluida la correspondencia en las obras completas? Sí, pero no todo. Yes, but decir, las obras completas contienen la mayor parte del epistolario de José Martín. Pero después que se preparó, bueno, ahora se está haciendo la edición crítica de las obras completas. Pero la última edición que se había hecho, que era la del 76, por Ciencias Sociales, de entonces acá han aparecido nuevas cartas que no aparecen en las obras completas y sí están en la edición. So in the complete, the obras completas, the complete works, that which was originally edited in 1976, there's been a lot of discovery since then, so not all of the correspondence is included in that. Sí, sobre este primer punto de la inclusión de él en la Guerra Chiquita, ¿hay algo que les llame la atención o quieran comentar?
Is there something that anybody would like to ask or comment about this early portion of the slide? El segundo de los planes en que Martí participa es en 1882, cuando se hacen intentos desde Nueva York de organizar otra vez una expedición. So the next attempt by Martí in Cuban independence attempts is in 1882, which is organized from New York City. Como dice ahí, las figuras más importantes que estaban implicadas en ese plan eran los hermanos Maceo, Flor Crombet, etc. Those are some of the names of the people who were involved. En ese momento se escribe, ese José Martí escribe su primera carta a Máximo Gómez. That's the first time Martí writes a letter to Máximo Gómez. Él no lo conocía personalmente, ni conocía a los Maceo, sino conocía a los más grandes generales. García lo había conocido en los 80, pero no conocía a Maceo, no conocía a Gómez, no había tenido ningún contacto personal con ellos. La primera carta, la primera carta conocida es esta del 82, que es también muy interesante porque por primera vez a este jefe militar se le dice que la guerra que se está preparando es también de pensamiento. It's an interesting letter because it's the letter where he says that this is not just a military adventure, but this is also an intellectual adventure, that there is a need for a... Se comienza a introducir en el movimiento revolucionario cubano una idea que va más allá de la guerra por la independencia. It's the first time that the Cuban revolutionary movement goes beyond the mere military goals of independence. La guerra, ese segundo intento, también fracasó. Todos fracasaron prácticamente por lo mismo. Vamos a ver las causas ahora. Pero es casi por lo mismo. A tal punto que cuando ya casi todo está listo para ir y hay que decidir la expedición y se decide que sea Antonio Maceo el jefe de la expedición desde Honduras, empiezan a discutir que era preferible que fuera el coronel Gregorio Benítez porque era más rico. It fails for an absurd reason when they're deciding who's going to lead the expedition, and it's thought that it's going to be Antonio Maceo leading it from Honduras. Other people argue, no, that it should be another general, el nombre del general que querían. Gregorio Benítez, because he was white. Sí, siempre un problema de racismo otra vez. Just a racial problem. Se creía que la figura de Maceo podría estimular enfrentamientos raciales que todavía estaban latentes en la fuerza del independentismo cubano. The fear was that Antonio Maceo would lead to a racial uprising. El fantasma del miedo al negro estaba todavía y era muy latente. Eso venía, bueno, desde la Revolución de Haití. Es decir, se asustaba a la aristocracia cubana, y hay que ver que el independentismo cubano comienza por esta clase acaudalada. Es decir, no son obreros, no son campesinos, Céspedes, Aguilera, eran miembros de la aristocracia criolla de Cuba. The Creole aristocracy of Cuba was terrified of repeating the experience of Haiti, of having an uprising of that. And we have to keep in mind that even in the Ten Years' War was led by the Cuban aristocracy. And it was also the Cuban aristocracy in New York that was leading these movements. Y el movimiento del 82 aborta por eso. And that's why the 1882 attempt fails. Claro, porque todos los seguidores de Maceo, que eran los mejores oficiales, Flor, José, se retiran del plan porque no es Maceo el hombre. Once they say that Maceo can't lead the expedition, all of Maceo's closest allies, who were some of the most important generals of the war, refuse to participate. Pero es una segunda experiencia para Maceo. El tercero me parece muy interesante porque es donde él sintetiza esta idea de pensamiento de la que yo hablaba. Es el plan, es uno de los más conocidos, el plan de 1884 a 1885, que se conoce como Plan Gómez-Maceo. The third attempt is the most well known, the Plan Gómez-Maceo attempt in 84 and 85. It's very interesting for what it portends. Es sí entonces la primera vez
que Martí los ve personalmente y se reúne con ellos, con los dos grandes. So this is the first time that Martí actually comes face to face with the two great leaders of Gómez. Los dos grandes jefes militares, Máximo Gómez y Antonio Maceo. Ellos llegan a Nueva York, bueno, Gómez estaba en Santo Domingo, Maceo todavía estaba en Honduras, se mudó a Costa Rica, pero cuando llegan los dos generales, se supone que ya todo está hecho. Ellos vienen simplemente a recoger, la recaudación lo va a hacer el movimiento desde Nueva York. When Gómez and Maceo arrive in New York, the idea is that everything's already been prepared. They're just coming to put the final details on the plan. Tienen la primera reunión en un hotel de Nueva York. Él lo fue a esperar al puerto. Sí, Martí fue al puerto de Nueva York cuando llegaron los dos. Martí welcomes him at the port in New York. Se reúnen en el hotel donde están parando, el hotel de Madame Griffaut. Yeah, they meet at the hotel, Madame Griffaut's hotel, as we talked about. Comienza la reunión, Martí es el representante en ese momento de la Junta Revolucionaria de Nueva York. Martí receives them as the representative of the Cuban Revolutionary Junta of New York. Cuando se produce la reunión, Gómez y Maceo llegan a mandarlo. A decirle, hay que hacer esto, esto y esto. Gómez y Maceo arrive at that meeting with the intention of telling Martí what he needs to do. Él trata de dar opiniones. Martí tries to express his opinion. Que de alguna manera son las mismas opiniones que le había dicho a Gómez en el 82, en la carta del 82. Which are the same opinions that Martí was trying to communicate to Gómez back in 1882. Cuando Martí intenta hablar, Maceo le dice que la orden que se le da a él es ir a México, a Martí, ir a México a la recaudación de fondos, a trabajar en la recaudación de fondos, pero que no tiene más opiniones, bueno, sino que no tiene derecho a opinar sobre la organización del plan, porque la guerra en Cuba es una cuestión de Máximo Gómez. When Martí tries to talk, Maceo says, no, your job is to go to Mexico and raise funds. We're not interested in your opinion. It's Máximo Gómez is the one who's commanding here. En ese momento, Martí no solamente se disgusta, sino que se molesta y no les permite a los generales hablarle en ese tono. Y Martí refuses to accept that tone from Gómez y Maceo. Y simplemente rompe con el plan. Ellos siguen, Gómez y Maceo siguen con el plan, con el intento, pero Martí se separa del plan. So he just resigns from the plan and refuses to participate in this attempt. Hay una carta que escribió dos días después de esa reunión, el 20 de octubre. Sí, very famous letter. Seguro muchos la han leído. Seguro muchos la han leído, pero se la sugiero. La carta del 20 de octubre de 1884. La pueden buscar en las obras completas. La pueden buscar por Google. Yeah, the October 20 letter, 1884, very important. Con ese dato suficiente, pongo una carta de esa fecha y van a poder leer la carta porque se ha utilizado mucho para identificar el pensamiento de José Martí. It's a letter that's been used since then understand Martí's political thinking. That's why it's such an important letter. The year is 1884, October the 20th. Hay unos fragmentos de la carta, pero es la carta donde le dice, recuerde general que un pueblo no se funda como se manda a un campamento. He's got a classic phrase there where he says, remember general that a nation is not founded in the way that a military camp is commanded. Es la carta donde le dice, bueno, está en amarillo, un pueblo no se funda general como se manda un campamento. Pero le aclara su determinación, la determinación de Martí, de no contribuir en un ápice, por amor ciego a una idea en que me está yendo la vida, a traer a mi tierra a un régimen de despotismo personal. And so he says there, he begins saying that, you know, he expresses his determination not to contribute in the tiniest bit, just because of his blind love for an idea that he's willing to give his life for, to bring to his nation despotism.
La carta es larga. It's a long letter. Es bueno leerla completa porque él siente aprecio por el general. Pero it's good because he admired these people. Siente aprecio por el general, pero siente desprecio por el método con que están organizando la guerra. But he despises the methods that they're proposing to bring about the war. Él le dice que el peligro mayor es que los héroes de la guerra, si triunfan como, como héroes triunfales, después se conviertan en los dictadores de su pueblo. Yeah, his greatest fear is that these great national heroes, after victory, turn into dictators. Se lo dice con una claridad realmente, y le pone ejemplos de lo que ha pasado en América Latina, que la independencia no terminó con las verdaderas repúblicas democráticas, sino con los dictadores. And he provides very strong historical arguments by using the examples of other Latin American countries, which after independence, that's precisely what happened. It was an incomplete project of independence. Es lo que le pasó a Argentina con Rosas. Rosas en Argentina. Lo que le pasó a Paraguay con Francia. Francia en Paraguay. Lo que él mismo después vio y se fue de México. What he saw in Mexico with Porfirio Díaz. Con Porfirio Díaz. Lo que vio en Guatemala con Barrios. What he saw in Guatemala with Barrios. Lo vio en Venezuela con Guzmán Blanco. Venezuela, Guzmán Blanco. Yes. Es decir, tenía una experiencia de ver independentistas gloriosos que se convirtieron en dictadores. He had seen firsthand how glorious heroes of the independence war had turned into despotic. Y él le dijo a Gómez, con toda claridad, que a eso, el, que eso él no lo apoyaba. And él nunca apoyaría una guerra que tuviera ese peligro. And he tells Gómez in very clear terms that he could never support a revolutionary movement that would have the same outcome. Ese problema él lo tuvo que soportar después hasta el día de su muerte. Hasta el día de su muerte, después podemos verla mejorar, podemos ver. Pero hasta siempre, la preocupación central de él es esa. And we see that this letter has consequences for the rest of his life, and it leads even in 1895 on the battlefield with his confrontation with Maceo. They never sort of let him forget this, what he says. No hay todavía un cuarto. Una pregunta, sí. ¿Y esta reunión fue antes de que Maceo fuera a México? Maceo no llegó a ir a México. What's the question? Yeah, the question about this happened when this happened before. It was before Maceo went to Mexico, but Maceo didn't go to Mexico. En la reunión que se produce el 18 de octubre de 1884, que trataron de coordinar el movimiento, a Martí le dan como tarea que él vaya a México. Sí, que México, Martí, que finalmente no fue. Pero la tarea que le dan es ir a México y no hablar. Es decir, Maceo es el que le dice, la guerra en Cuba es una cuestión de Gómez. No hay que opinar, porque hace falta dinero para hacerla. Los militares andaban buscando dinero para levantar, naturalmente, pero sin más pensamiento. They wanted Martí to be a fundraiser, they weren't interested in his political opinions. Y todavía en 1887, es decir, hay otros intentos más, estoy hablando de los principales. I'm only talking about the principal revolutionary plans. There were many more. Todavía en 1887, was 1887. Hay un intento más en el que participa Martí. Se da cuenta de que in the attempt of 1887. Casi todos estos proyectos nacían de Nueva York por la fuerza de la emigración revolucionaria cubana en esa ciudad. So they all occur in New York. This is where the organization takes place. Y en este plan, por primera vez, no unidad, pero cercanía entre los militares y él como figura civil de pensamiento. This is the first time where there is at least some inkling of collaboration between the military leaders and Martí, who represents the civilian organizers. Porque el coronel Juan Fernández Ruz va a ser el jefe militar del movimiento, y Martí como presidente de una junta revolucionaria desde Nueva York encabeza la posición civil de ese movimiento.
establish a collaboration between Coronel Juan Fernandez Cruz on the military side and Martí on the civilian side. Ese plan del 87 contenía esencialmente esta, que es escrito por Martí. Martí redacta un manifiesto para el movimiento, que por primera vez, por eso es un antecedente del Partido Revolucionario Cubano, se considera como una especie de antecedente del Partido Revolucionario, porque Martí elabora un documento que se lo manda a los generales. This is a manifesto, the main ideas that Martí promotes in this movement that become the antecedents of what is going to be the project of the Cuban Revolutionary Party, and that's why it's important. And it's expressed in a letter that he writes to Máximo Gómez in 1887. Sí, por primera vez usa esa tecnología, en virtud de un fin democrático conocido, la solución revolucionaria. Ya no está diciendo nada más la independencia. Yeah, so some of the ideas that he promotes in here are this idea that the revolutionary solution, that its goal should be a democratic, there should be a democratic conclusion to this revolutionary movement. El segundo acápite, tú lo estás produciendo allí, sí. También, es decir, se ve la parte militar de la revolución, es decir, hay otra parte que no es solo la militar. ¿Quiere que traduzca la segunda por una? To proceed with haste, to organize, bringing together the jefes, the chiefs outside, y trabajos de extensión, y no de una mera opinión adentro, la parte militar de la revolución. So to bring together the generals from outside in Cuba together to elaborate the military plan. The third one is to unite with a democratic spirit and in a relationship of equality all of the various groups of the immigration communities, to impede that the revolutionary sentiments in Cuba are manipulated by specific constituencies or groups, are for the benefit of a particular social class, are for the outsized authority of a particular military or civil constituency, or of a particular region of Cuba, or of one race over another race, and also to impede that the annexationist propaganda weakens the strength and the force of the revolutionary solution. Good job. Ok, si algo de eso les merece también. Tengo una pregunta. Menciona que hubo un intento para unir los jefes que se encontraban afuera, pero hubo jefes que no tuvieron de acuerdo, que optaron por tomar una ruta distinta o alterna. Ok, so you see, the question is, he talks about the various military figures uniting in this cause. Were there other military figures in Cuba that refused to participate or wanted or had their own alternative plans? Sí. Yes. En ese aspecto se ve no solamente los problemas de las agrupaciones militares, sino también está de racismo, finalmente menciona hasta de posiciones anexionistas que estaban latentes en parte de la sociedad cubana. Pero el problema con los militares es que se quieren alzar en cualquier lugar, muchas veces por posiciones regionalistas. So, Martí, of course, was concerned with unity not just among the military, but various different constituencies. But there was the problem of military leaders organizing their own uprisings, sometimes not for reasons of general Cuban independence, but for regional reasons, no? El regionalismo era quizás uno de los más graves problemas para lograr la unidad. Regionalism was actually one of the biggest obstacles to
organizing for Cuban independence. La Guerra Grande se había perdido en alguna medida por eso. That's one of the main causes of the failure of the big war. Vicente García nada más quería combatir en las tunas. For example, one of the leaders, Vicente García, only wanted to fight in las tunas. Él era de las tunas. He was from las tunas, and that's where he was going to fight. Su patria era las tunas. His patria was las tunas. Daniel, la pregunta. Y había ya, además del regionalismo, esa contradicción entre Oriente y Occidente ya existía. So Sanya's question, beyond just mere regionalism, was the traditional separation in Cuba between the eastern part and the western part of the island also a factor in this? Eso tiene un componente de clase, digamos, y voy a seguir usando a Vicente García, es respetado en las tunas porque donde él fue un aristócrata y donde tenía muchas caballerías de tierra, y donde estuvieron sus esclavos, sus campesinos y sus trabajadores. So the divide in Cuba between East and West, an important element of that is an element of class. For example, this gentleman Benitez in Las Tunas, no, he was interested in Las Tunas because he was an aristocrat in Las Tunas. That's where he had his horses, his slaves, his plantations, and that was his interest. Es decir, donde único él era don Vicente García en Las Tunas. He was only Don Vicente Martínez in Las Tunas. That's what he cared about. En otro lugar era un general más. En otro lugar era un general más. Beyond Las Tunas, he was just another general. Y eso estaba latente en toda la... And that was a factor throughout the 10 years war. Gabriel, Martín tenía preocupación de... en vez de una patria, dos, que dos países podían haber logrado independencia, como pasó en Haití con Dominicana. Sí. Yeah, so was Martí worried that in Cuba, the same situation that had happened in La Española would occur, that it could split and become two countries as opposed to one? No aparece esa preocupación. That doesn't appear in Martí's los textos de Martí. Su lucha tal vez por la unidad, incluso entre distintas razas, generaciones, militares y civiles, y en la concepción de país, en la concepción de patria, y a última hora en la concepción de nación futura, no aparece la posibilidad de división de la isla en dos países. Martí consistently emphasizes, you know, the need for unity among the different social classes and groups and constituencies, and so the idea of separate countries never appears in his writing. En la historia de Cuba, creo que aparece una sola vez ese peligro, e increíblemente fue planteado por el Partido Comunista en la década del 20. Interestingly enough, that proposal of potentially dividing the country only occurs once, and it was from the Communist Party in Cuba. Donde se hace una interpretación de las nacionalidades siguiendo el método de Stalin. Y se creyó que Cuba podría ser una república de negros entre Palma Soriano, Santiago y Guantánamo, y el resto una república de blancos. Very bizarre idea that I never heard of before. That was the possibility, following the Stalinist model, of having a black republic in the east of Cuba and a white one on the west. Eso está en la documentación del Partido Comunista de los primeros años. That's in the first years of the Communist Party. Archives. ¿Cuáles años? This proposal. ¿Cuáles años? Hasta principios de la década del 30. Cuando this también... is before the revolution, claro. So this is, we're talking about in the 1930s. Cuando en Rusia Stalin está aplicando, comenzando con la política de las nacionalidades. When following the Stalinist model of what was occurring in the Soviet Union. Y el Partido Comunista de Cuba, que se subordinaba al Comité desde Moscú, pues tuvieron esa interpretación de verlo como posibilidad. And the Cuban Communist Party that was allied to the Moscow Party sort of followed that same idea, you know, that possibility of doing that. De eso se ha hablado muy poco. That hasn't been spoken about much. ¿Por qué? The
Dices, Alejandro de la Fuente has written about that. Sí, Alejandro de la Fuente hizo un enorme trabajo de recuperación de documentos, trabajó muy bien. Están, sí. Está documentando los documentos. ¿Dónde está Tomás Estrada Palma cuando todo esto está ocurriendo? Porque, como dice usted al final, él quería mantener a los anexionistas fuera de este marco, ¿no? Y al final, por lo que aprendí ayer, él escoge a Tomás Estrada Palma como presidente. So, where is Tomás Estrada Palma, who has become Cuba's first president? Where is he in all of this, since Estrada Palma had annexationist sympathies? And that's something that clearly Martí was worried about from the very beginning. No quiero saltar, pero I don't want to get ahead of myself. Pero te voy a responder por nada, ¿dónde está? Acuérdate que él fue uno de los presidentes de la República en Armas cuando la Guerra Grande. You remember that Tomás Estrada Palma was one of the presidents of the government in arms in Cuba during the 10 years war. Después fue prisionero, después salió al exilio y se radicó en las cercanías de Nueva York, donde fundó la escuela, el Colegio Ballet, y estaba muy, no estuvo tan vinculado Martín en los primeros años de la creación del partido, en los primeros, sino está entre las figuras, pero sí hay una relación, epistolar sobre todo. Has a relationship with Martín via correspondence, but at this point he's still not deeply involved in the organization of these movements. Maria? Después vemos más detalles. We'll see more about Estrada Palma in a moment. Entonces me parece que lo que aquí vemos es un Martí con esta concepción de nación, pero al mismo tiempo está enfrentando un reto fundamental, que es la construcción de esta identidad, construir estas lealtades a una nación por hacer, a una nación futura. Entonces este es un trabajo... So the comment, the comment is that Martí's not just involved in the sort of political labor of creating a country, but this idea of creating an identity, a unitary identity among these different groups with very different interests and preoccupations. El discurso de Tampa es muy interesante. El discurso con todo y para el bien de todos. Is where the speech with all for the good of all attempt is a very important document. Está en la construcción de ese imaginario de nación. En ese imaginario de patria que él construye desde ese con todo y para el bien de todos. Y que prende con tanta facilidad en Tampa, más que en Nueva York. Ese es donde prende por primera vez prácticamente ese ideario. It's here in Tampa and Key West where he finds the elements he needs to develop this idea of a Cuban identity that he didn't find in New York, that wasn't in New York. Todos sus planes fracasaron, como hemos dicho. Every one of these plans failed. Es una lástima que no decir las causas. Es decir, es como resumen por lo que hemos venido hablando, por qué causas fracasaron tantos movimientos. What are the causes of the failure of all of these independence plans? ¿Por qué no pudieron encontrar el camino de cohesionar un movimiento para la independencia de Cuba? Why were they unable to unite for this cause? Con tanto esfuerzo, con tanta también sinceridad de parte de estos grandes líderes, en los cuales Martí no temía tal vez a la dictadura, es decir, como ellos, como el propio Máximo Gómez, pero que podían ser fácil presa de los intentos de los grupos que le rodeaban. Es decir, ¿por qué Gómez con tanto sacrificio? ¿Por qué Maceo con tanto sacrificio? García no podían hacer eso. The question is why Martí, who highly respected and didn't question the integrity of leaders like Máximo Gómez, Antonio Maceo, Calixto García, but it wasn't them that he was fearful of. He was fearful of
the constituencies around these people and what they could utilize their strength and their ability to organize for their own purposes. That's what concerned Martí. Evidentemente, no lograron la cohesión de las diversas fuerzas del movimiento revolucionario. So they just were not able, that's the first clause, not able to unite these various constituencies and groups. It was impossible. Se mantenían las causas que condujeron al fracaso del San Juan. Militarismo, caudillismo, regionalismo. So some of the exact same behaviors that led to the failure of the Ten Years' War were a factor here as well. Caudillismo, regionalism. Voluntarismo es colaboración con los españoles. ¿Eso se refiere? No, the will of doing whatever, what you say. Oh, voluntarismo. Personalismo. Personal leadership style. The idea that you follow the individual and not the ideas. Pero para ser una organización militar me parece que son muy malos para parar órdenes. O sea, hay muchos demasiados generales o... So the question is, it seems curious that for being military people, they don't seem to take orders very well, no? Hay que ver el comportamiento también y el nivel hasta cultural de esos grandes militares que emergieron de la guerra. Algunos habían sido hijos de esclavos. You had to see what the attitude of some of these people were, you know, that they came out of the Ten Years' War. Some of these leaders had been the children of slaves, you know? Muchos se convirtieron en generales de hoy para mañana. Es decir, hoy soy campesino, mañana teniente, y el viernes ya soy general. Yeah, many of these people were started, they were just campesinos, and then they became lieutenants, and then they became colonels, and then suddenly they were generals. I guess the Ten Years' War created an enormous mobility. Con todas las limitaciones de mentalidad, de época, y falta de entrenamiento militar, de cultura militar. Yeah. Sin embargo, reducía la mayor parte, reducía la posibilidad de un levantamiento a los militares. Right. And most of them considered the possibility of independence as strictly a military idea. Not a political idea. No, ¿cuánto le costó al mismo Martí convencerlos? That was Martí's most difficult task, was to convince them of a need for a political independence and not merely a military. ¿Cuántas veces lo apartaron, lo desconocieron y hasta lo ofendieron? Over and over again, Martí is ostracized and even offended by these people, insulted by them. They didn't take him seriously. ¿Cuántas veces la propaganda que se hacía dentro de esas filas militares es de que Martí era solamente un escritor suero, un poeta de muy lindos discursos, palabras floridas, pero como le dice Zambrana, cuando está hablando de ir a la guerra, Zambrana dice, es ir invitando a la guerra, Zambrana dice, a usted no lo veremos allá, ¿entiendes? Eso es para hombres. Zambrano, one of the leaders, said, you know, we don't expect to see you in Cuba in the war. That's for men. Y él, que era más colérico que Maceo en contra de lo que se cree, saltó y le dijo, de tan hombre que soy, apenas me cabe entre los calzones. Y eso se lo puedo demostrar. Because I try to translate that. He told Zambrano in that moment, he says, I'm such a man that I'm only fit in my pants. Zambrano. Le fue arriba. Zambrano, tú sabes, se metió a José, se metió a Flor. They had to separate them physically. That was Zambrano, that was an autonomist. He was an autonomous leader. Estuvo vinculado al movimiento autonomista en la década del fin de los 80 especialmente. He was an autonomous primarily. Después fue a la guerra. Después fue a la guerra. Y con Collazo, es decir, era solo problemas por los que no triunfaban y la falta de un programa político que pudiera cohesionar a todas las capas interesadas en el independentismo, fueran de la vieja generación, de la nueva, negros y blancos, intelectuales y campesinos,
Es decir, la diversidad de capas sociales que existían en el país, que nadie pudo cohesionarla. Digo esto porque... So the main thing that was missing was a political program that was able to broach or bring together these disparate elements, you know, beyond their own local... Pero es importante porque lo que no pudieron hacer ellos, y no le estoy restando mérito a todo su patriotismo, a todo su esfuerzo, pero lo que ellos no consiguieron hacer desde la imposición militar, desde el mando militar, lo que ellos no pudieron hacer, vino a hacerlo este joven poeta, escritor, intelectual, un hombre fino, digamos. With all due respect to the great patriots of Cuban history and these great military leaders, they were unable to do what this poet, writer, intellectual was able to do, which was to bring all of these various groups together. Eso eran en general los problemas de composición, de ideología, de intereses que pugnaban dentro de la sociedad cubana de ese tiempo. So, this is an overview of the various elements that were in contention among the Cuban. Un momento donde determinadas capas de la sociedad se pronunciaban por una solución autonomista. So you had certain groups that wanted autonomy, Cuban autonomy. Es decir, no independentista, y era fuerte, y además era parte de la sociedad culta y adinerada de la clase criolla cubana, sobre todo de La Habana. And that was the view among the educated class and the upper class of Cuban society. Y también posiciones anexionistas que comenzaban a aflorar en la sociedad cubana, y creían de buena fe muchos, los propios José Ignacio Rodríguez, creían de buena fe que la solución para Cuba sería anexarse a los Estados Unidos. And there was, you know, a significant percentage of Cubans who were annexationists out of good faith and the true belief that that was in the best interest of Cuba. Que si se hubiera logrado, ahora Jaime no me tendría que traducir. That if that happened, I wouldn't have to be translating now. Bueno, y Estrada Palma, que tú preguntabas ahorita, de alguna manera, pues, estuvo atraído por la idea. And Estrada Palma, Cuba's first president, was attracted to this annexationist idea. Y era justo que se pensara, de alguna manera, en un momento en que o España, es decir, se puede ante la metrópoli ya caduca, atrasada de España, frente a la modernidad que significaba los Estados Unidos. And it was a logical option, ¿entiendes? Given the decadence of the Spanish regime and the end of the 10 years war, if we can't achieve independence, well, we'd rather be allied with the United States than Spain. Sin embargo, la visión de Martí, y coincide con este tiempo en que estamos hablando, hay que acordarse que en 1889 se produce la llamada Conferencia Internacional, o Congreso de Washington, en Estados Unidos. It's important in this context to think about what happens in 1889 in the International Monetary Conference that takes place in Washington, D.C. Martí no estuvo en la Conferencia de Washington, pero conoció al dedillo todo lo que estaba pasando allí, no solo por lo que se publicaba, sino porque allí estaba su amigo Gonzalo de Quesada, representando la delegación de Argentina. So his friend Gonzalo de Quesada was representing Argentina at that conference, and though Martí wasn't there personally, he followed all of the discussion very closely. Esa fue la conferencia de Blaine. La siguiente. Pero está pegada, es casi una continuación de la misma. Porque en el 89 no se ponen de acuerdo en la conferencia, pero la intención, por eso Martí se me echó el médico al monte, por la preocupación que él tenía, dice que se enfermó de ver
la, cuando nadie lo estaba viendo, los políticos de esa época, porque la intención de los Estados Unidos era desbordarse sobre los pueblos de Hispanoamérica y suplir de alguna manera en ese momento a Inglaterra en las transacciones comerciales de Latinoamérica. So that, it's through that experience that Martí, it becomes very clear to Martí what the intentions are of the United States vis-a-vis Latin America, and he decides that. Yeah. Was Gonzalo de Quesada already working for Martí in New York in 1889? Ya trabajaba Gonzalo de Quesada para Martí en el 89. No trabajaba para él. No, he didn't work for him yet. No trabajaba para él, pero habían comenzado amistad. But they were developing a very close sí. friendship at that y time. Y se habían intercambiado algunas cartas. They had written letters to each other. Algunas cartas. Las cartas de Martí previas a la conferencia del 89 son interesantes con Gonzalo. Y le da sugerencias incluso a Gonzalo. He writes to Gonzalo Quesada before the conference, even though he doesn't, they're not close yet, giving him recommendations and ideas about... La conferencia fracasa. The conference turns out to be a failure. Y se convoca, dos años después, en 1891, a lo que se llama la Conferencia Monetaria Internacional. So 2 years later, so I got that wrong before. So that first conference in 89 was the Pan American Conference. And then that fails. And 2 years later, there's the International Monetary Conference. Que es la de Blaine, que es el secretario which de is Estado. The second time Blaine, where Secretary of State Secretario Blaine de convoca, plays an important role. So this is in 1891? La suerte es que Martí a esa conferencia sí pudo asistir. And Martí does attend the International Monetary. Porque en ese momento él es cónsul de Uruguay en Nueva York. Because he's serving as consul of Uruguay. También es cónsul de Argentina y también es cónsul de Paraguay. A la vez. Argentina and Paraguay too. Y a la vez presidente de la Sociedad Literaria Hispanoamericana. He's also the president of the Literary Society of Latin America in New York. Y a la vez tiene compromiso como con 12 periódicos del continente. Sí, desde la Nación de Argentina hasta Liberal de México, pasando por una cantidad de... Mexico to Argentina. Y había fundado la Revista Ilustrada de Nueva York. He had also just started the Illustrated Magazine of New York. And he was teaching classes in La Liga. And he was... Pero él se sienta, es decir, no puede ir a la primera reunión de la conferencia porque no le dieron los papeles. Blaine intentó que él no fuera a la conferencia. So Secretary of State Blaine tries to stop Martí from attending, and they block his accreditation. Miren so si he's lo not there for day one. Sí, miren si lo conocían. Ya lo conocían, y Blaine intentó. So y no pudo ir a la primera conferencia. Was aware of it. Pero cuando fue a la segunda y empezó a hablar, bueno, después es el que hace, el que escribe en español y en inglés, el que lee la declaración de los países latinoamericanos en la conferencia y realmente le estorbó a las pretensiones de Blaine, que era esencialmente imponer la moneda de plata y no la de oro inglesa en las transacciones comerciales con Latinoamérica, que era más o menos la idea central. So Martí is the one who drafts and presents the argument against the US's plan of imposing a single of tying the currencies of the Americas to silver. And is credited with helping turn the tide against that proposal among the Latin American nations. Este es el hombre que llega a Tampa. This is the natural arrives at Tampa. Finally, sí, el hombre escuálido que llega y se desmonta a las 12 de la noche bajo un aguacero en el andén de Gorsini, invitado a una actividad patriótica, a una actividad cultural, a una velada. El hombre que se desmonta ahí, que nunca había estado en la Florida. So this is just a man who arrives at midnight under the pouring rain for a small community to provide a speech for a patriotic event. Now that's the occasion of his first arrival. It's not to start the revolution, not just to give a talk. De alguna manera estaba preparado para lo que iba a hacer. But he was prepared with all this history for something else. Porque en los meses anteriores a llegar a Tampa, en noviembre, es decir, a mediados del año, él renuncia a los tres consulados. But he knows that something's coming because
he's preparing for a change. In the months prior to arriving to Tampa, he resigns as counsel to these to Paraguay Uruguay. Renuncia a la presidencia de la Sociedad Literaria Hispanoamericana. He resigns as president of the Literary Society of Hispanoamérica. En el mismo momento llega a Tampa, cuando se oficializa cuando él regresa, ¿verdad? Es decir, él está en el proceso de renuncia a la presidencia de la Sociedad Literaria Hispanoamericana en el momento que llega a Tampa. No, yeah, he's involved in that. Just as he arrives in Tampa, it's the same time. Se está liberando de una serie de cargos como si presintiera que la llegada de Tampa iba a marcar su destino. It's almost as though he knows that something's going to happen in Tampa and he wants to unload some of these other responsibilities that he has. Una pregunta. De acuerdo con estuvo mucho tiempo en Tampa después de su llegada en noviembre, que marca muchas fechas específicas. ¿Él está viajando a Nueva York de nuevo o se quedó en Tampa en los últimos tres años? No, the question is, was he in Tampa the whole time or was he traveling? He was traveling constantly. Yeah. I think EJ documents 55 days total in the two years. He spends a total of 55 days. Llega el 26 para el 28. En tres días lo hizo todo. Y después, claro, como decía el propio EJ, hay una serie de visitas del propio 92, 93, una serie de... Pero ahora lo importante es, tú sabes, la mentalidad que está acompañando a él. One more question and we take a little break, okay? But remember, every time he'd come to Tampa to go to Key West or to Ocala or to Jacksonville, he is spending two full days in the train writing, analyzing, writing more rough draft. So that gave him a lot of free time to meditate and think. Right. Okay. Sí, sí, claro, lo que dice Sarcides, él incluso en el tren viene escribiendo, son dos días y medio prácticamente de Nueva York aquí, y él en el tren viene sobre, viene escribiendo, y comunicándose, hay muchas cartas, están fechadas en el tiempo que está viajando. Yeah, so much of his correspondence is dated. Obviously written while he's on the train, constantly going back and forth. Okay, so we're going to take a little break, and then we're going to come back, and it's going to be 10. Bien, vamos a continuar. Vamos a, de alguna manera, empatarnos con lo que veníamos diciendo. Y sabemos quién era Martí cuando llega a Tampa. Okay, so now we have a pretty good idea of who Martí was in 1891 when he arrived. Creo que es bueno saber brevemente qué era Tampa cuando llegó Martí. And so the next question is, what was Tampa when Martí arrived here? Tampa era conocido. Los detalles son conocidos. Es decir, que viene por una invitación, lo hemos dicho. We know the details. He was invited to come here. La comunidad cubana de Tampa, aunque hay cifras inexactas, están entre alrededor de 3,000 cubanos radicados en Tampa cuando José Martí llega. There are approximately 3,000 Cubans living in Tampa. Vamos a decir entre 3,000 y 4,000 por las inexactitudes en diferentes fuentes. Between 3,000 and 4,000 depending on the source. Llevaban poco tiempo en Tampa. They had been here for a very short time. Cuando la guerra grande, cuando la guerra chiquita, no había cubanos en Tampa. During the 10 Years' War, the small war, there were no Cubans here. Los primeros llegan en 1886. The first arrived in 1886. Cuando Vicente Martínez Ibor traslada la fábrica de Gallo Hueso a este lugar y se funda Ibor City. When the story we all know, Martínez Ibor comes from Key West and founds the first factory here. Muchos de los trabajadores de Martínez Ibor en Gallo Hueso eran cubanos. Most of his workers in Key West were Cuban. El propio Martín Ibor fundó la fábrica de tabaco en Cuba, el Príncipe de Gales. Martínez Ibor had started his first factories in Cuba, the Príncipe de Gales factory. La traslada a Cayo Hueso en los primeros años de la Guerra Grande. He moves it to Key West in the first years of the 10-year war.
Cuando en 1885 él viene por primera vez a Tampa, when he comes here for the first time in 1885, y encuentra las condiciones favorables para construir su fábrica de tabaco, and he sees favorable conditions for a new factory, e invita a otros industriales, a otros fabricantes, como Ignacio Jaya, Serafín Sánchez, que estaban con la fábrica en Nueva York, en fin, no me voy a detener en eso. Right. So he brings the other people with him, but I'm not going to spend a lot of time on that since we know the story. Lo que quiero decir es que con ese movimiento de las primeras fábricas que comienza en 1886 con el Príncipe de Gales y con la Flor de Sánchez y Jaya, son las dos primeras, mediados del 86, a partir de ese momento se multiplican, es decir, muy pronto hay 8, 10, 12 fábricas de tabaco. What's important to keep in mind is that after the first two factories are constructed in 1886, Ybor City se queda pequeño y se extiende a West Tampa. And so Ybor City becomes too small and those factories start being constructed in West Tampa. Y con los dueños de las fábricas y con los trabajadores llegaron periodistas, médicos, maestros, etc. And so together with the factories, we began having newspapers, doctors, schools. Se crean facilidades de viviendas para los trabajadores, que fue muy favorable en su tiempo, esa casita de Ybor City. Yeah, the famous casitas are built, people start Y se crea una comunidad donde están los tabaqueros, donde están los lectores de tabaquería, pero donde están también, naturalmente, el comercio, primeras escuelas, primeras clínicas, se fundan los primeros periódicos. So a community begins to be formed, and we have these institutions that we know of, like the lectores, the liceo, etc. Ayer se habló de Dolores Pollo, porque su bisnieto estaba aquí, y es el que trae el primer periódico. Hispano. Dolores Pollo is the first one to bring out a Spanish language newspaper to Tampa. Aunque tuvo breve tiempo. Even though it took a very short time. En Tampa. Pero vino Ramón Rivero, que enseguida creó el crítico de Ybor City. Ramón Rivero, el crítico de Ybor City. Néstor Leonero Carbonell, vino Juan Arnau, vino una cantidad de figuras que se mudaron para Tampa. So important people in the Cuban intelligentsia from Key West move up here. Y empezaron a crear sus primeras organizaciones. And they began forming organizations. El tiempo no nos alcanza para detenernos en esto. We don't have time to spend to go too much into depth into this. Pero en el momento que llega Martí, existe el Liceo Cubano, donde se reúnen las principales organizaciones. And the principal sort of revolutionary clubs are also in existence. Una de las fechas patrióticas que la comunidad cubana celebraba, ya en tan pocos años, era el 10 de octubre. One of the most important patriotic holidays was the October the 10th. Ese año no se pudo celebrar. It was not possible to celebrate it that year in 1891. Y el presidente del club, Ignacio Agramonte, que era Carbonell, creyó que de todas maneras debían hacer una actividad, un acto patriótico grande. But the club, Ignacio Agramonte, led by Néstor Carbonell, decided that something had to be done, some sort of celebration. Y lo coordinan para noviembre. So they plan it for November. En esa misma reunión dicen que pueden invitar a un orador importante, un orador de la inmigración cubana e importante. And they decided they want to invite a recognized speaker, Cuban speaker, to come in. Se mencionaron dos o tres nombres, few names are, pero Carbonell dijo que él podía pasarle una comunicación a José Martí a Nueva York. And Carbonell suggests that he could invite José Martí from New York. La respuesta de Martí fue acepto jubilosísimo. Martí was very enthusiastically accepted the invitation. Yeah. Y como sabemos, se montó en el tren con todos al cine también y se apareció aquí. So, as we all know, he jumps on the train and comes down. Esa noche del 26. On the 26th of November. De noviembre. Al otro día era el acto, y en el acto, pues él era el orador invitado. He's the invited speaker that night. Y como orador invitado dijo el discurso que conocemos con el nombre de con todos. And that was the night that he gave the speech that we all know as with all and for the good of all.
Este momento es interesante en la vida de Martín, porque él no vino a fundar un partido. This is an interesting moment in Martín's life because he didn't come with the intention of forming a political party. Él vino a reunirse con una comunidad de patriotas cubanos como lo hubieran invitado a otro lugar. He came to meet a Cuban revolutionary group like he had done for years. Él nunca había estado en Florida. He had never been in Florida. Y aunque sí tenía contactos con la comunidad patriótica de Cayo Hueso, no era de esta manera con Tampa. No había una conexión. De manera que fue una sorpresa la invitación también. He had correspondence and a relationship with the Cuban community in Key West, but not in Tampa. Right. Sin embargo, cuando esa noche del 26 de noviembre, él dice el discurso que comienza para Cuba, que sufre la primera palabra. The famous way that the speech begins for Cuba, who suffers, the first word. Toda la emoción hacia la patria, pero también lo más profundo de la ideología que tenía ya construida sobre el imaginario de nación. And what comes out in that speech and why it's so important is all of this that we talked about before, about his political project or his imagined Cuban nation takes shape in this speech. Allí hay un público diverso, fundamentalmente eran tabaqueros, la mayoría como es natural. There's a very different audience, it's a diverse audience, primarily just tobacco, cigar makers. Pero había representantes de la Guerra Grande, porque estaba Arnao, estaba Ramón Cabrera, que eran oficiales de la Guerra Grande. However, there were some officials who, veterans of the 10 Years' War, present. El propio Carbonell había sido un oficial de la Guerra Grande también. For example, Carbonell, who invites Martí, had been an official. Pero en Tampa es el que funda la primera librería. Es decir, son gente, encuentra gente también de pensamiento. But these people were also interesting in the sense, for example, Carbonell creates the first bookstore in Tampa. So these were also people with intellectual interests. Lo importante del discurso, que leí algunos fragmentos. What's important about that speech? Hay algunos fragmentos del discurso, pero voy a detenerme en dos o tres nada más. I'm just going to emphasize two or three. Porque que él dijera a ese público de patriotas cubanos que él quería que la primera ley de la República, y está hablando no de la guerra, sino de la República que queremos construir. Es decir, yo no los estoy invitando a la guerra, los estoy invitando a la República. Hay una diferencia. Yo no estoy invitando a la guerra. I'm not inviting you to another war. I'm inviting you for a new republic. Y decir yo quiero que la primera ley de la república sea el culto de cada cubano a la dignidad plena del hombre. And he says, I want the first law of this new republic to be the full dignity of each human being. That should be the first law of the republic. Y decir todo hombre verdadero debe sentir en la mejilla el golpe que reciba cualquier mejilla de hombre. That everyone should feel on their cheek the humiliating slap felt by any other person. Donde había negros que hasta el día antes fueron esclavos. Where there had been, y donde había maltrato sobre la mujer. Y donde había maltrato sobre, la, sobre los más pobres. Talking about a society si te sirve esa comunidad, eso ya no era invitar a la gente a una guerra. Está invitando a la construcción de una de un país, de una nación. Right, so he's talking to people who have suffered racism, humiliation, people from all the different social classes, and he's inviting them to the creation of a new republic. That would be the case. Cerremos el paso a la república que no venga preparada por medios dignos del decoro del hombre. Es otro lenguaje. Yeah, stop or detain a republic that is not prepared or hasn't been prepared by dignified, doesn't respect the dignity of the human being. Ni la perpetuación del alma colonial, no va a seguir la dominación española con las características de la dominación. Yeah, we're not interested in the perpetuation of a colonial
mindset in our lives just because it's dressed up in a Yankee uniform. No, but we want an assess of the essence and the reality of a Republican country of our own, a republic of our own. Exacto. Es decir, tampoco vamos a copiar los moldes de establecer la república propia. Eso es lo que él dijo tanto y que después enfatizó en nuestra América, que debe leerse, yeah, el ensayo like, Nuestra América. Like he says in Nuestra América, no, the idea is not to imitate foreign models. Sintetizó en las bases del Partido Revolucionario Cubano y lo sintetizó en el Manifiesto de Montecristi. Son tres documentos que se deben leer. These are ideas that are very clearly expressed in the Manifesto, the Monte Cristi Manifesto in our America, and what is el otro que mencionó? Oh, and the basis of the Cuban Revolutionary Party, all of which are readings that, that are included in our list. No, we are going to read them. Eso es lo que le está pidiendo. Claro, el discurso es muy intenso, curso es largo. It's a very long and intense speech. Habría que leérselo completo. Porque por momentos incluso él entra en contradicción no solo con los métodos militaristas, sino en ese momento enfrenta a algunos militares, sobre todo a los militares de La Habana, donde estaban Collazo, Ramón Roa, porque Ramón Roa había acabado de escribir un libro llamado A Pie y Descalzo, donde Martí creía que no era bueno porque no estimulaba el sacrificio que era necesario dentro de la guerra. So, and this speech is very, it's very intense, but it's also very interesting because he publicly refutes some of the militarism of some of these revolutionary movements and contradicts things said by some of the military leaders. Donde hasta amenazaba que probablemente lo único que iban a comer era justicia, lo que es una alegoría a un discurso reciente. ¿Eso lo dijo Roa o lo dijo Martí? Eso... Martí lo dice en el discurso. Sí, sí, sí. Él dice que en la vida escala, es decir, le decimos miente a los que digan que por miedo, a la justicia, todo, todo. Ah, ok, eso lo dice. Publicly contradicts things said by in a book that was written by a prominent Cuban general in Havana, Roa, about the conditions for by which people would go to Cuba and fight. And he openly contradicts. Me he permitido detenerme esto solamente para ver cómo Martí, cuando los militares enfrentaron a Martí, sobre todo la carta de Collazo. Collazo le hace una carta de respuesta al discurso muy agresiva a Martí y defendiendo a Ramón Roa. I mention this because there's a reaction against this speech, for example, by Collazo, who's a very important military figure in Cuba too, that dispute the things that Martí says and Martí's criticism. Puso en peligro atraerse a los militares, sobre todo de La Habana. He puts himself in danger in confronting these people. Y lo que quiere decir es que la comunidad de Tampa se puso del lado de Martí. And he says, the people of Tampa chose Martí over those military leaders, that military decision. Sin lugar a dudas, ya el día siguiente, el 27 de noviembre, era otro Martí. Without a doubt, the following day, it's a different Martí. Y era otra la comunidad patriótica de Tampa. Martí había encontrado a su masa y esa masa había encontrado al líder. Martí had found his constituency, his audience, and they had found their leader. Eso se produce con la magia del discurso. And that's produced through the force of his oratory. Esa misma noche, después del discurso, se quedaron en uno de los cuarticos del Liceo Cubano, al final yo creo que sale del Liceo Cubano, gracias a Dios, Salcine lo dijo anoche, trajeron de Cayo Hueso a un traductor para que pudiera transcribir el discurso. Luckily, they had brought a stenographer from Key West who was able to transcribe that speech. A un taquígrafo, a José María González. José María González tomó el discurso y al otro día ya estaba en el periódico El Crítico de Ivor City, que dirigía Ramón Rivera. So, within a day, that speech was printed in the newspaper. De manera que al otro día los lectores de Tabaquería
llegaron a decirle a los tabaqueros otra vez, yo quiero que la ley primera de la República sea el culto de cada cubano. So the next day, in all of the cigar factories here, the lectores were reading that line. I want the first law of the new republic to be the full Toda esa comunidad se sumó a José Martí. Al día siguiente dice el segundo discurso, los Pinos Juegos. Pero lo importante es que si cuando él llegó fueron 8 o 10 personas a esperarlo al andén, el día 28 al anochecer, cuando se va para Nueva York, van más de 3.000 personas con bandas de música gritando viva José Martí. Y ya no está solamente la imagen de Gómez o de Maceo, sino la nueva imagen. So que what's extraordinary is that there was 10 people there to welcome Martí to Tampa. 2 days later, there's 3,000 people in a marching band that accompany him back as he heads back to New York. And so from that point on, it's not just Máximo Gómez and Antonio Maceo, it's Máximo Gómez, Antonio Maceo, and José Martí on the top of the revolutionary movement. Hay una pregunta aquí. Una de las cosas que hemos aprendido a través de estos días y ha sido los atributos de Martí como conciliador, como esa búsqueda de consenso. Y estamos ante, me parece, un nuevo discurso donde hay un discurso, la construcción de un discurso de homogeneidad, de cubanidad hasta cierto punto, unido hacia una causa política. ¿En qué medida usted cree que este discurso encierra también una jerarquía o es un discurso de presunta homogeneidad? En un mundo hay discursos parecidos. En Puerto Rico se daba la gran familia puertorriqueña. La gran familia puertorriqueña es un discurso en el cual se establece una jerarquía basada en raza y en clase, pero con un propósito político. ¿Hasta qué punto este discurso de Martí, la construcción de este discurso de Martí, que es consensual, encierra subrepticiamente un elemento de jerarquía? So the question is, in a very concise form, is that to what a degree, even though this is a speech about unity and bringing together these different constituencies, is there implicit in that still a sort of hierarchy? And Hugo mentions that in Puerto Rico, for example, there's this discourse of the great Puerto Rican family, but that within that discourse, there's also an implicit hierarchy. Y un discurso común que se va desarrollando en América Latina también con Gilberto Freire, más tarde en claro, América Latina. Claro. Así que Martí podría ser un precursor de ese discurso, pero que encierra la misma vez. De alguna manera sí lo es. Y si hay una jerarquía en el sentido, y lo vas a ver inmediatamente, es el propio Partido Revolucionario Cubano. And so yes, the answer to that is yes, and where you see that is in the organization, for example, of the Cuban Revolution. Viene el mismo discurso inmediatamente en la construcción de esa jerarquía que requiere un consenso y que parte de una base democrática. So, y míralo al día siguiente, el discurso del 26, el 27 sin él previsto, porque si no lo hubiera traído escrito tal vez de Nueva York, él se da cuenta esa misma noche, cuando sale de allí, que están las condiciones creadas para crear una organización que también es novedosa y de la cual es un precursor, porque había partidos políticos, había partidos en el autónomo, no sé, y partidos electorales, pero no se había creado un partido para dirigir una revolución. So that no había experiencia. Yes, it's a hierarchy, but Martí realizes very quickly that their conditions are in place to create an organization that is that's built from the bottom up in a democratic way, you know, but nonetheless, of course, directed by her. Y al día siguiente, él se encierra y escribe las resoluciones de Tampa. And so the very next day, he sits down and writes the Tampa resolutions for the creation of a las resoluciones de Tampa son el nacimiento prácticamente, es decir, el Partido Revolucionario nació en Tampa. And so those bases is essentially the formation of the Cuban Revolutionary Party. Those then become the basis for the foundation of the Revolutionary Party. ¿Ha podido usted constatar alguna veta de que Martí reconociera esas contradicciones que son inherentes a la creación de una nación? Claro. Porque, digo, no conozco la obra de Martí, por eso... Claro, no, pero es que tuvo que luchar con ella. ¿Was Martí aware of these sort of internal contradictions? Sí. Sort of, quizás el tiempo no nos alcance para ver esa conflictividad entre, es decir, frente al liderazgo militar del 68, y específicamente frente a Antonio Maceo. La manera en que lo concilió con Máximo Gómez. Sí, la manera en que lo concilia con Máximo Gómez, mucho más que con Maceo. Pero bueno, se nos va de los minutos que...
que nos quedan. Pero bueno, también después cuando terminemos pueden... Claro, claro. Pero hay una cosa que sí es interesante, es decir, ¿por qué se crean, por qué se escriben las resoluciones de Tampa el día 27? ¿Por qué cuando él se va el 28 ya ha dejado, no las bases del partido que las escribió el mes siguiente, pero ha dejado las resoluciones de Tampa, que son el, ¿cómo se llama?, el embrión del Partido Revolucionario Cubano? Sí, el embrión de ese partido está en las resoluciones que se escriben en Tampa. So why is it that within a day of arriving in Tampa, Martí composes the basis of the resolutions of Tampa, which becomes then the basis for the Revolutionary Party, which is founded 1 month later? De manera que él, ya cuando dice el segundo discurso, el día 27 por la noche, que es un discurso en celebración del 20 aniversario de la muerte de los estudiantes de medicina en La Habana, el discurso ya tiene otro tono. Es decir, cuando lo comparas uno con otro, ya tiene otro tono. When you compare the speech that he gives the next night in the New Times to, with All in for the Good Law, there are some changes. The New Times is a more patriotic sort of speech in reference to the executed medical students in Havana. Porque en el primero ha establecido los códigos de la construcción de ese. It's in With All and, good, and for the Good of All, where the sort of language, the rhetoric, the codes of what's going to become the Cuban Republic are most present. Con ese entusiasmo él se va de Tampa, pero sabe que necesita Cayo Hueso, que es la otra comunidad patriótica de la Florida, muy fuerte y con más tradición, incluso porque tenía desde la Guerra Grande, tenía toda una, y donde vivían muchos de los oficiales de la Guerra Grande que no vivían aquí en Tampa. Si Tampa no tenía muchos, no tenía mucha presencia de los militares del 68. So he knows when he leaves Tampa to go back to New York, he realizes that in order to be successful, he's going to have to also convince the Cuban community in Key West, because that's where many of the military veterans of the 10 years war were living. Por eso él, cuando llega a Nueva York, le escribe a Dolores Pollo pidiéndole prácticamente una invitación. So as soon as he gets to New York, he writes a letter to Dolores Pollo in Key West, basically asking him to invite him to Key West. Ahí crean la comisión, lo invitan, y el mes siguiente, ya el 25 de diciembre, él está, es decir, pasa el 24 de diciembre por aquí por Tampa, y el 25 está en... So he almost immediately comes back, he passes through Tampa again, but he arrives in Key West on Christmas Day of that same year. A Cayo Hueso no llegó solo, llegó con los líderes de Tampa. He doesn't go to Key West by himself. He passes through Tampa and takes the leaders of the Cuban community of Tampa with him to Key West. Es importante. Se fue Rivero con él, se fue Rivero, se fue Ligio Carbonell, se fue Arnau. Es decir, esas tres gente llegaron con él a Cayo Hueso. Right. Sí, claro, y está buscando lo que es también consenso, porque lo que él va a discutir a Cayo Hueso, ya él sí sabe lo que va a discutir. No es el caso de Tampa, que él vino un poco, lo sorprendió. Él a Cayo Hueso sabe lo que va. Yeah, so it's a little different, because when he came to Tampa, he didn't know what he was going to find. The second trip, when he goes to Key West, he knows what he wants, and he has there's an intention to what he wants to do there and accomplish. Y le fue muy fácil porque aunque allí sí había pugnas de los militares, pugnas que sobre todo tenían que ver con la frecuencia en que preparaban intentos de expediciones. It wasn't difficult for him in Key West, but he did have to deal with various confrontations between different leaders in Key West, because there was this constant flow of expeditions leading Key West. Everybody was constantly organizing, filibustering missions. Which Martí referred to as premature uprisings. Es decir, si tenía que luchar por organizar el levantamiento, tenía que luchar por impedir el levantamiento a destiempo. So the idea was he didn't just have to organize for the war, he also had to organize to stop these various other attempts to start a revolution. Pero le salió todo bien en ese viaje a Cayo Hueso. But it was a very successful trip. El general más viejo quizás era La Madrid, Francisco La Madrid, y es impresionante la manera, bueno, está la anécdota, en que Martí lo abraza cuando llega al puerto y le dice, abrazo en usted a la vieja generación, y La Madrid lo abraza y le dice, yo abrazo en usted
a la generación nueva. Yeah, a very important symbolic event was General La Madrid, who was the oldest veteran of the war in Key West. And there's a famous anecdote that when they meet at the port, they embrace each other, and Martí says, I embrace the old revolution, and La Madrid says, I embrace the young revolution. Es decir, entra ganándose a los militares. So he's convincing, he's persuading these military leaders at that point. Porque allí está, no, muchos de esos militares están en guerra, después estaba Serafín Sánchez, yeah. Y ganarse a Serafín Sánchez fue importante porque Serafín Sánchez era compadre de Máximo Gómez. Y quizás yeah. Al militar que más Gómez hubiera creído, ¿no? Right. Serafín Sánchez was one of the most important figures there for him because Serafín Sánchez was an intimate, intimate friend, a compadre of General Máximo Gómez. And so it was a very influential figure for Martí. La realidad es que si aquí en Tampa había estado tres días, en Cayo Hueso la primera visita se está casi 15. Yeah, so he was only 3 days in Tampa at his first visit. The first visit to Key West, he spends 2 weeks there. 15. Pero dejó las bases del Partido Revolucionario Cubano escritas y aprobadas. But that's where he leaves the basis of the Cuban Revolutionary Party, approved and signed. And dejó los estatutos, las bases del Partido Revolucionario Cubano se escribieron en esas noches, en esos días de Cayo Hueso. I would be happy for those of you who don't speak Spanish afterwards this PowerPoint, if you would like any of this translated, I would be happy to do it. Lo importante es la manera en que él logra sumar a todas esas fuerzas, que no es imponiéndose, proponiendo, discutiendo y aprobando. Y pidiéndolo en base de forma democrática. The most impressive thing is not only is he able to bring these people together in this cause, but to do it in a very democratic manner. Ahorita no les dije que cuando las resoluciones de Tampa ya iba a salir para Nueva York, quiso que se reuniera toda la comunidad cubana de Tampa en el Liceo Cubano para que fueran aprobadas las resoluciones. He requested that all of the Cuban revolutionary groups meet in the Liceo Cubano here of Tampa to vote unanimously on these bases of the party. Es decir, las aprobaron no solo los dirigentes, la aprobó el pueblo. So it wasn't just approved by the leaders of the revolutionary juntas, it was voted on by the workers and the community itself. Eso es lo que nunca le habían preguntado al pueblo. Eso es lo que nunca le habían preguntado al pueblo. Yeah, that's something that had never been asked of the Cubans before, of the working classes. They never participated in the process. Se le preguntaba a los jefes militares. It was just asked of the military leaders, not of the common folk. En todo el articulado, que ustedes lo pueden ver en las obras completas, convocar bases y estatutos del Partido Revolucionario Cubano, para que con calma puedan ver toda la, no solamente la ideología, sino el funcionamiento del Partido Revolucionario Cubano. Yeah, through these articles, and like I said, I'd be happy to translate them, you see not only the ideological approach, but also the practical organization of the... Cuando él regresa a Tampa, entonces se aprueban en Tampa las bases. So on his way back from Key West, he stops in Tampa, and the bases are also voted on and approved here in Tampa. Sigue a Nueva York, y comienza un proceso que duró entre enero y abril para que se constituyeran la mayor cantidad de clubes en estos tres lugares y que en cada uno de esos clubes se aprobaran las bases y estatutos del Partido Revolucionario Cubano. So between January and April of 1892, they create a number of revolutionary clubs among all the Cuban communities, and these bases are approved in each and every one of these clubs independently. Por eso es que Tampa es el embrión, como decíamos, el origen. That's why Tampa is the embryo. El 10 de abril se proclamó el partido, que funcionaba con elecciones. Las elecciones se hacían en cada uno de los clubes. Sí, el funcionamiento era de esta manera. La base son los clubes revolucionarios. The organization of the Cuban Revolutionary Party was based on, at the first level, were the individual revolutionary clubs in each city. Los presidentes de cada club constituían en cada ciudad lo que se llamó el cuerpo de consejo. So each club
elected their president. The presidents of the of all of the clubs in each community together formed a ¿cómo se llamaba? El conjunto cuerpo de consejo. Cuerpo consejo. Cuerpo de consejo. Counseling body, a governing body, governing board that represented the entire city. Se hacían las elecciones desde la base, desde los clubes. So the election started from the membership of the clubs that elected their presidents, and then the presidents together formed this cuerpo de consejo. And then among the cuerpo de consejo, the governing board, they elected a president of that one as well. Y en la dirección máxima, que también sería por elecciones, sería el delegado del Partido Revolucionario. So these various presidents of the consejos then voted on the maximum president, whose title was delegado, the delegate. No quiso ser presidente, no quiso llamarle presidente, tal vez porque creía que lo presidencial se aleja mucho del pueblo. They didn't want to call the delegate a president because the idea was that the term president implied excessive distance from the masses. Tal vez el presidente está más lejos del pueblo que un delegado. So the idea is that the president is much more distant than a delegate from the popular will. So he calls himself the delegate. And the treasurer of the party is also an elected position. In this case, José Martí is the delegate, Benjamín Guerra is the treasurer. Las elecciones eran anuales. The elections were held yearly, annually. Se elegía al delegado, al tesorero, y en la base, en las ciudades, a los presidentes de los cuerpos de consejo. So every year the delegate was elected, the treasurer was elected, and the presidents of the local clubs. La respuesta de Tampa fue tan grande, José Martí, que normalmente en las otras ciudades había un cuerpo de consejo. The response of Tampa to Martí was so enthusiastic that consider that in most cities, in most communities, there was one cuerpo de consejo, governing body. Sin embargo, en Tampa hubo tres cuerpos de consejo. But in Tampa, there were three. Se organizaron tantos clubes. There were so many clubs that they had to have three governing bodies. Que se requirieron el cuerpo de consejo de Tampa, que era el Divorce City. Se llamaba Cuerpo Consejo de Tampa. El New York City. Y estaba el Cuerpo de Consejo de West Tampa y el Cuerpo de Consejo de Port Tampa. So three governing bodies. Tres cuerpos de consejo. So this is just one governing body with six clubs voting, making up one governing body. So there's a governing body for New York City, one for West Tampa, one for Port Tampa. En pocos lugares hubo tantos clubes y tantos cuerpos de consejo como en Tampa. Few other places there were that many clubs. Esto eran solamente, es para que lo miren, porque no, esto eran solamente los clubes que había en Ybor City. These are just the clubs in Ybor City. Con sus presidentes. With their presidents. Martí dijo una frase en esos días que me parece interesante. La historia de estos días ha de escribirse hombre por hombre. Martí has an interesting phrase from this era where he says the history of mankind should be written individual by individual. Se escribe la historia de los grandes líderes. ¿Quién sabe hoy quién era Marcos Gutiérrez, right. Federico Yepes, José Gómez, Juan Yepes, Ramón Sánchez? What he means is, you know, we all know who Gómez and Maceo and all of these people are, but who knows who José Pérez was, or Agustín Sánchez was, or Juan Yepes was? Yeah. Tal vez tengan descendientes aquí. Pues, hay muchos. A ver, una pregunta. Sí, sí, nada más para terminar la idea. Estos documentos son del Archivo Nacional de Cuba. No los van a encontrar en libros porque no están publicados. Deben salir en un libro mío. Entre un par de meses creo que ya esté publicado. This documentation, these lists of names are not published anywhere. These were in the National Archives in Cuba. Gabriel is right now finishing up a book where all of this material will be published for the first time. This has the fingerprints of labor organizers all over it, right? Because labor unions organize in a lot of the same ways. And
one of the things I've been struck by is that Ybor and others are willingly supporting independence. Mm-hmm. So I'm curious, how much does Martí have to thread a needle so that this democracy doesn't sound like revolution in a big sense? Dice que curiosamente, ¿no?, la organización del partido y de estos clubes se parecen mucho a la organización de los sindicatos, de obreros. Y entonces, ¿hasta qué medida Martí tenía que negociar entre los intereses de los dueños de fábrica para que apoyaran el intento de independencia sin poner en peligro, ¿no?, la situación laboral aquí? Es muy interesante porque ya muchos de estos clubes estaban incluso formados. Es un club el que lo invita, el Ignacio Gramont, por ejemplo. Now, on the one hand, many of these clubs were already in existence before Martí ever got here, so there was already that structure. Y hay una enorme presencia obrera. Y es un momento en que ya el sindicalismo también se está agitando. Hay miembros del Partido Socialista Cubano que eran miembros del Partido Socialista ya, como el caso de Carlos Baliño, que era fundador del pueblo. So there was already a strong labor movement here, and there's the case of, for example, some club presidents who were members of the Socialist Party here. Carlos Baliño vivió aquí en Tampa. Carlos Baliño. Baliño. Después fue el fundador del Partido Comunista de Cuba. Who was the founder of the Cuban Communist Party, was here. He lived in Tampa. Vivió aquí en West Tampa. Sí, en Tampa. Me llama la atención que había un club a que le pusieron el nombre Plácido. Sí. ¿Ese club habría sido más bien afro-cubano, o es que los negros y los blancos se habían integrado al... Claro, en la fábrica trabajaban juntos los blancos y los negros. Y los clubes también. Y sí, pero en los clubes. Y Plácido, claro, acuérdate de Plácido, era un poeta que fusilan por estar dentro, que ni siquiera estaba dentro de la conspiración en Cuba, ¿verdad? Y es un poeta cubano, Gabriel de la Concepción Valdés, que era su nombre. Pero al mismo tiempo es un poeta que se le considera... Prieto, sí, claro. So the question is, there's one of these clubs named after a famous Afro-Cuban poet who was executed, and the question is, were the clubs integrated? We know that the cigar factories were integrated, were the clubs, entonces estaban integrados los clubes también. Claro, claro. Había clubes de mujeres. The club was also racially integrated. Había clubes de mujeres, hubo clubes de niños. There were revolutionary clubs made up of women. There were children's revolutionary clubs. Pero sí los había. Aquí en Tampa los hubo. Por ahí están. Lo que pasa es que yo tengo todo. Ahí están todos los Huestampa, los Deportampa. Pero no había ningún tipo de distingo ni raciales, ni sociales, ni de clase. En los clubes había, por ejemplo, Fernando Figueredo, que había alcalde de Huestampo, y era miembro de un club. Yeah, so for example, there also was all kinds of cross-fertilization. Fernando Figueredo, who was mayor of West Tampa, was also a member of a revolutionary club. Y es miembro de un club. Después iba a ser el jefe, pero llegó a ser miembro de un club. Remember, in Tampa and in Key West, in Ocala and in Jacksonville, the white ruling class in downtown did not mess with the economic engine of Ybor City and Key West and Martí City. In other words, what the Cubans and the Latins did in their little community, they did for themselves. They did not mix with the white supremacist party that was ruling the towns, the governing class. Because the governing class wanted and needed all the money that those cigar factories were producing. They brought an industry to Tampa. They brought an industry to Ocala. Claro, they were the mira, ruling industry in Key West. Que los mismos dueños de la fábrica, de muchas fábricas, estaban también y contribuían mucho en gran cantidad. It's also what many of the cigar claro. factory owners claro. contributed significant funds to the party and to these different clubs. Lo que quiero decir, porque el tiempo se nos está agotando, es que la respuesta de Tampa, José Martí, fue tan íntegra, tan completa, en todas las clases, en todos los sectores, si no tuvo el nivel de conflictos que tuvo, por ejemplo, en el Cayo, que a veces tuvo que ir nada más que a detener a algunos que se querían alzar antes de tiempo, como el alzamiento de Purno y de Velasco, de Ángel Guerra, para poner un ejemplo.
So the reaction of Tampa was overwhelmingly supportive of Martí, and he didn't have the problem that he had occasionally in Key West of having to travel to Key West to dissuade premature expeditions to Cuba. Yo creo que en Tampa el hecho de tener una clase también culta que los propios, aunque eso lo tenían los trabajadores de tabaquería, los lectores, donde quiera, pero en Tampa se creó, es decir, hubo una condición que estaba muy en condiciones, digamos, para aceptar un programa como el que le propuso José Martí. Y después de la República, que es donde último, yo tengo la carta, aquí no querían deponer cuando Estrada Palma dijo que ya el Partido Nacional Cubano se iba a deponer. Los tampeños querían, Ramón Rivero, querían mantenerlo. Tampa was uniquely, had a sort of unique preparation for Martí, and it's interesting to point out that after the end of the war, that when Tomás Estrada Palma dissolves the Cuban Revolutionary Party because it had achieved its goal of Cuban independence, here in Tampa, many of the leaders refuse to accept that. They do not want to end the Cuban Revolutionary Party. Si el partido en sentido general tuvo un periódico como vocero de su ideología, que fue el periódico Patria, en Tampa con el periódico Cuba, jugó ese papel de diario del Partido Revolucionario. So in Tampa, for example, the newspaper Cuba fulfills a very similar role to the famous newspaper Patria, which was the role of the Cuban Revolutionary Party. Rivero is the editor of that. Lo último que quiero decir, no, a ver, porque es que le quedamos 10 minutos y quería decir al final que la respuesta de Tampa, José Martí, están los proyectos actuales. Nos acompaña Ariel Quintela en la sala, que es un constructor urbanista, y de muchos de esos edificios viejos donde tuvo el Liceo Cubano, etcétera, con otros empresarios, han adquirido esos locales y Ariel está dirigiendo un proyecto de urbanización, de renovación de esos edificios, y es impresionante ese trabajo. Uno de esos edificios se va a llamar José Martí. So, en la respuesta de hoy a José Martí, yo quiero que Ariel esté adelante un momento. Okay, so if you all have some more questions and stuff, we can do that after, but before the time ends, he wants to introduce you all to Ariel Quintela, who's a very important developer here in Tampa and has restored some of these factories and created apartment buildings in Ybor City. And there's going to be one of them that is going to be called the José Martí building. And so the idea is that the response of Tampa to Martí didn't end, no, in 1898, that there's still this response. And so let me, I gotta get into my email here. Tenía una bibliografía de su vez aquí. Ok. Porque se llama mucho de la fuente. So, another thing is that Gabriel is going to leave us with a very detailed bibliography to further explore this topic. Tenemos localizado el edificio. Sí, yo creo que sí. Tú me dices y yo no sé, pincho. ¿Hablas en español o en inglés? En inglés, please. First of all, I want to thank all of you so much for this thirst that I see that you have for José Martí. I mean, I was born in Cuba, and I would consider myself someone who knows our history from the beginning of our Los Indios Taínos to present day. But just the fact of seeing so much love for such an important time in our history warms me. I think it's so important for us as Cubans to know our history
but yet seeing so many other young people, professors, just people from all walks of life interested in that topic, to me is touching. So I thank you so much for being here today. I won't take too much time. Something else I want to say is we have some very important people in this room, like Gabriel Cataya, Judge Salcines, that not only are they great historians and great lovers of our history, but they're compassionate to our city. I live here in Tampa, and I have to say that I'm honored that they live in Tampa. I'm honored that they promote such time to history, such time to uniting us, because as you all know, Cuba is a tale of two cities, and unity from the time Jose Mati was here to today is paramount. And so these two great men, that's what they do. They give back, they teach, they give. So because of them, I've learned a lot. And I was last night at Judge Salcina's presentation, and today at my dear friend Cataya's presentation, and I learned so much that it's just the more I learn, the more I want to learn. So I want a round of applause for these two gentlemen, please. Are you going to say this in Spanish? No. So what we've done in the last 5 years, I don't know how many of you have seen Jose Mati Park, but that's a very important little piece of property that we have there that really needs tender, loving care. And hopefully in the future, that park will be restored to what it should be. But yet, nevertheless, it's only 5,000 square feet of property that represents our history. And so what we started is the development of Ybor City. And I think a little difference is my love of history is kind of mixed in with construction. So it's not just me, we're a small group of investors, but yet I've taken the approach that it's more important to build long-lasting products that bring our history back and remind people not only of the past but of the future. So it's all interwoven. It's a collaboration of construction, of history, of teaching, and as our technology grows, you're going to be able to walk to any building which exists today and hear, read, see all of this great history per building. So we're painting a landscape by developing, but yet by naming these buildings, the first few buildings we've named after the most important people who helped Jose Martí free Cuba from Spain. And so we've named them, of course, Casa Martí, Casa Juan Gualberto Gómez, Casa Socarrás, but for Fernando Socarrás, and Paulina Pedroso. And those are all right around the park. So as you go into this little beautiful corner, and Socarrás building is exactly where el Liceo Cubano stood. So it's such an important part of our historic city. And so we thought we'd be rightfully naming these buildings after these great heroes. So the first one you see here, well, and then Casa Oliva, which was built in 1888, and it's the last frame structure that was a cigar factory still standing. That building, during construction, it leaned 18 inches. So I slept in the fetal position for many days. But yet it turned out beautiful. And inside, it's more like of a museum. The flooring there was taken from a building that was built in the 1880s in Tennessee. But it was finished with the original colors that it had when it was built. And inside, it's almost, we have a gigantic, of a nice sized room in there, but with pictures of Jose Mati, of Ybor Martinez, of his great grandson, Rafael Martinez Ybor, which is another local wonderful hero that we have here that gives his life for history. So this one is already finished. We transferred it into 38 apartments.
and they're really lovely. These windows are almost 10 foot high by 3 foot. They're 9'6". So everything we do, they were the original size of the windows, because back then you needed a lot of cross ventilation for the workers because there was no air conditioning. And funny, I can't tell you that I think that there were any bathrooms in this building in its day. I don't think so, because what we found when we purchased it, there was only two tiny little toilets on each end, and it's 200 foot long. So I think back then people would go to their homes during break and so forth, because everyone lived in the local community. And so, outhouses. Pardon me? They were outhouses for the time. Probably outhouses, yes, yes. Mm-hmm. Then our next building, this one there, this is right beside the park. You see the park on the right-hand side? So this is the oldest firehouse, so we're calling it Casa Bombero. And next door, that is the vacant parking lot and a building that we tore down, so we're calling it Casa Pedroso in her honor, because Jose Mati, she had five little row houses in that park, and that's where she took care of Jose Mati. So in order to give her recognition, we're naming that Casa Pedroso, and that's starting in probably 60 days, that construction. This one here is being finished now. Within 30 days, this building will be done. And this corner there, where you see the brick, that's where El Liceo Cubano was. So that was the corner on 7th and 13th that El Liceo Cubano stood. So it represents such a historic and important corner in our city. So we've restored that building. We've added two floors on top. I named it Fernando Socarrás, the Socarrás building, because of his importance. He was Jose Matiz's closest ally here in Tampa. Now this is right there by the arches, and you see in the background Casa Socarrás. This is Casa Matiz. That's going to be 128 apartments. All construction is all concrete. These buildings are going to be built here to stay. Full face brick, one, you know, the full size, and everything is for long term. So that's 128 apartments with 10,000 square feet of commercial. And inside the alleyways, we're reconstructing the alleyways to make them more European. So we're opening up businesses. As you walk down the alleyway, you're going to be able to go to small businesses in. So y'all have a good idea. This is where we were the other day. This is the Union Martí Maceo, mm-hmm. Right? So this is a parking lot over here. This are you gonna the building with the mural. That's the building with the mural. The building with the mural on the side. We have, I think it's a 12-foot separation. So okay. People can walk through. So people can walk through. I believe that that should be completely redone as well, that portrait, mural. Redone as restored? I think so. We should. I think so. I think it's only it's been there for so long. It's faded. It needs new life. So in order to respect them, we didn't put the building right up to it. So we left a separation between both buildings. Mm-hmm. And then right behind it, we have that one there, which is going to have a rooftop bar. That's Casa Juan Guaidó Gómez. It's going to be all offices, restaurant on the first floor. And all of this is starting beginning of 2020. We're finishing Socarrás, and we're starting Casa Pedroso. It's already under permit. So as soon as we get the permits out of the permit department, we'll start construction. So we have so many more plans for Ybor. Ybor in the next 20 years is going to be a city. It has to be for the elderly. We have to have homes for all. We have to have parks. We have to have a city, like Jose Mati said, inclusive, para todo y para bien de todos, and Ybor City has to represent that. So again, thank you for your interest in our culture. In your love for Jose Martí, and I'm just honored to be here.